Muy buenos días a todas y todos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, en colaboración con la Universidad Juárez del Estado de Durango y con la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, AMECIP, les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos la presencia y saludamos a los integrantes del presidio. En primer lugar, al doctor Enrique García Carranza, abogado general de la Universidad Juárez del Estado de Durango, quien viene en representación del señor rector, maestro Rubén Solís Ríos. A la directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctora Alma Valdés Salas. Al doctor Carlos Sergio Quiñones Tinoco, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. A la doctora Mariana Arzate Castillo, coordinadora ejecutiva de la AMECIP. Y a nuestro ponente, el maestro Sergio Iván Redondo Toca, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De igual manera, saludamos a todas y todos los que nos siguen a través del canal de YouTube de la Universidad Juárez del Estado de Durango. A continuación, cedemos el uso de la voz al doctor Enrique García Carranza, quien nos dirigirá un mensaje. Adelante, doctor. Muy buenos días a todas y a todos los presentes esta mañana, con la honrosa representación de nuestro señor rector, el maestro en la administración Rubén Solís Ríos, les doy la más cordial bienvenida a este trascendental evento. Darles la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana, a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales del Tribunal Estatal del Poder Judicial de la Federación, a la doctora Mariana Arzate, coordinadora de Relaciones Políticas, al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, al doctor Carlos Sergio Quiñones Tinoco, y bueno, al señor ponente de esta mañana. Desearles una muy feliz estancia en este evento que inicia esta mañana, que se obtengan los mejores resultados para todas y todos los aquí presentes. Esa es la intención de estos eventos. Nuestros visitantes, darles como siempre la más cordial bienvenida a Durango, que es tierra amigable, y desde luego a nuestra Universidad Juárez, que siempre tendrá los brazos abiertos para este tipo de eventos. Les deseo el mayor de los éxitos y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor. A continuación, cederemos el uso de la voz a la doctora Alma Valdés Salas. Adelante, doctora. Todos, si se escucha, quiero agradecer el que estemos aquí el día de hoy en Durango, en el auditorio de la Biblioteca Central de la Universidad Juárez del Estado, y darles la bienvenida a este proyecto que es el Taller de Análisis de Sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy importante para nosotros estar con ustedes y transmitirles un saludo del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y de las magistradas y magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior. Agradecer la presencia de autoridades académicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, gracias al abogado general por estar aquí, y agradecerle al señor rector su hospitalidad. Muchas gracias, agradecer la presencia y el apoyo y la complicidad del doctor Quiñones. Gracias, doctor Quiñones, por todo su apoyo y complicidad para que esto pudiera suceder. Y bueno, pues agradecer la presencia de autoridades electorales del Estado. Muchas gracias al Instituto Electoral del Estado. Muchas gracias, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Durango, por estar aquí. Muchas gracias a sus consejeros.
también del Instituto Electoral del Estado, y muchas gracias a todas y todos, autoridades académicas, funcionarias, funcionarios electorales, gracias a todos y todos quienes nos acompañan hoy y a quienes están por las redes sociales, tanto de la universidad como del Tribunal Electoral. Es también un gusto compartir créditos con la MESIF en esta organización. Muchas gracias a la doctora Mariana Alzate. Y bueno, pues darles la bienvenida a este proyecto del Taller de Análisis de Sentencias, en donde se analizan puntos diferentes sobre las resoluciones en particular y las vías institucionales. Y a través de instrumentos jurisdiccionales, cómo generar y dar a conocer la importancia del trabajo jurisdiccional que realiza toda la cadena impugnativa y todas las instituciones electorales que participan en esta cadena impugnativa para que se llegue a una resolución. Y está aquí con nosotros el doctor, también el maestro Iván Redondo Toca, Sergio Iván Redondo Toca, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, adscrito a la ponencia del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, a quien vamos a agradecer su análisis sobre esta sentencia también muy relevante para el estado de Durango. Pues no me queda más que agradecerle su presencia y es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes. Muchas gracias por su recibimiento, por su hospitalidad y muchas gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctora Valdés. Nuestro ponente es licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Autónoma de Nuevo León y Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, cuenta con la especialidad en Justicia Electoral y diversos diplomados y cursos en materia electoral y otros de especialización a cargo del Instituto de la Judicatura Federal. Ingresó al Tribunal Electoral del Estado de Puebla en 2004, donde se desempeñó como auxiliar jurídico hasta el año 2008. Posteriormente, en ese mismo año, ingresó a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral, donde desempeñó los cargos de actuario, secretario auxiliar y secretario de Estudio y Cuenta hasta el año 2017. Finalmente, ingresó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el año 2018, donde se desempeña a la fecha como secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la ponencia del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Para dar inicio al taller, invitamos atentamente a los miembros del Presidium a ocupar sus asientos reservados en la primera fila. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz al maestro Sergio Iván Redondo Toca para el análisis de la sentencia SUP JDC 425-2022. El micrófono es suyo, maestro, adelante. Gracias. Pues primero que nada, sumándome a los agradecimientos, muy especialmente a las autoridades electorales, yo sé que tienen agendas muy apretadas y créanme que significa mucho para mí que se hayan tomado el tiempo de venir pues a discutir una sentencia, ¿no? Porque para eso estamos, lo que impulsan los magistrados, el magistrado Reyes, pues es un tribunal abierto y esto es muestra de eso, es poner al escrutinio de todos, autoridades, estudiantes, las sentencias y que podamos preguntar dudas, cuestionarlas, no somos infalibles, resolvemos conforme a derecho, creo yo, pero creo que esta retroalimentación hace y nos obliga a hacer las cosas pues cada vez mejor, ¿no? Los magistrados efectivamente son los que toman la decisión, pero bueno, pues nosotros que ponemos en blanco y negro sus decisiones, pues también nos retroalimenta mucho sus opiniones, sus preguntas, y esa es la idea, ¿no? Que terminando la pequeña análisis que se hace de la sentencia, pues pregunten, planteen dudas, inclusive alguna crítica, creo que todas son bienvenidas. También agradecer a las autoridades de la universidad
pues que abran sus puertas para que esto que está en el ámbito público salga y venga a las aulas y se puedan discutir estas sentencias. Pues muy agradecidos a nombre mío y de mis compañeros que nos hayan recibido. Y bienvenidos a los estudiantes que hoy nos acompañan. Yo sé que para las autoridades son obvias muchas cosas de la materia electoral, porque sufren nuestras sentencias y tienen que estar muy pendientes de lo que hacemos. Sé que no siempre estamos de acuerdo. Entonces, para ellos es muy obvio que es un juicio ciudadano, que somos una instancia de revisión, pero yo sé que en las universidades, porque en la que yo estudié, pues no llevamos la materia de derecho electoral. Sé que en algunas lo dan, sé que en la suya existe la materia, pero es, pues es una materia. Entonces, trataré de no ser tan obvio en ciertas cosas y les pido paciencia a las autoridades electorales, porque yo sé que aquí hay gente muy capacitada que sabe mucho de la materia, y explicaré algo del contexto de los medios de impugnación rápidamente para que sobre todo los estudiantes pues puedan pues estar familiarizados o entender de mejor manera lo que vamos a decir. Lo voy a hacer desde aquí, para poderme ir guiando con la presentación. ¿Qué vamos a analizar? Es el SUPJDC, son las siglas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, 425-2022. ¿Qué es un juicio rápidamente para la protección de los derechos político-electorales? A través de este medio de impugnación que se encuentra en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, nosotros, el Tribunal Electoral Federal, revisa posibles violaciones a los derechos de votar, ser votado y libre asociación, y todas las interpretaciones que le ha dado la Sala Superior a estos derechos, ¿no? Entonces, también funciona como, a nivel federal, funciona como una instancia de revisión. ¿Y qué revisamos? Pues las sentencias. Ustedes saben que dentro de Durango la máxima autoridad electoral es el Tribunal Electoral del Estado de Durango, y ellos también cuentan con medios de impugnación, con juicio ciudadano, y analizan las violaciones dentro del ámbito de su competencia. ¿Cuál es el tema que nos ocupa hoy? La selección interna de candidaturas a gobernatura. Como estos procesos internos de los partidos políticos están relacionados con los derechos políticos electorales, todo esto, cuando hay alguna posible o presunta violación, pues es analizado si hay competencia del Tribunal Electoral Local, primero por ellos, y siempre existe la posibilidad de que sea analizado por la Sala Superior. En este caso, se analizó una sentencia que tiene que ver con un proceso para la selección del candidato de Morena a la gubernatura de Durango. Es un asunto relevante, yo creo que muy relevante para su estado, sobre todo políticamente. En realidad, como van a ver, pues más bien es un asunto donde se analizaron cuestiones muy jurídicas, muy procesales, pero bueno, también es criticable cómo se analizan o cómo analizamos nosotros las sentencias. Y diría el magistrado, cuando nos pide cuenta, empieza con los hechos, ¿no? Los hechos relevantes del caso, para entender mejor esta cuestión. El 8 de noviembre del año anterior, el CEN de Morena emitió la convocatoria para la selección de la candidatura a la gubernatura de Durango, ¿sí? Nada más platicarles rápidamente de la convocatoria para estar en contexto. La convocatoria, pues se tenían que registrar, si no mal recuerdo, los días del 10 al 13 de noviembre del 2021, aquellos que aspiraran a ser precandidatos a la gubernatura de Durango. Una vez que la Comisión Nacional de Elecciones, que es un órgano interno de Morena, analizara políticamente el perfil, emitiría una lista con los ciudadanos que fueron aprobados como precandidatos a la gubernatura de Morena. Y también dice la convocatoria, y creo que lo dice explícitamente, en caso de que hubiera más de dos y hasta cuatro, se haría una encuesta o un estudio de opinión, algo así, para tener un mejor perfil, pero la decisión finalmente estaría en los órganos de Morena. Entonces, así, digo, hay más reglas, hay más bases en la convocatoria, pero para no entrar en tantos detalles, más o menos esos son los que ahorita nos interesan. Luego, posteriormente, el 12 de noviembre siguiente, la parte actora solicitó su registro como aspirante a la precandidatura para la gubernatura por parte de Morena, ¿no? Uno de los tantos aspirantes quiso registrarse.
El 1 de enero de 2022, la Comisión Nacional de Elecciones informó que el único registro aprobado para la candidatura fue el de la ciudadana Alma Marina Vitela Rodríguez. Entonces, Morena decidió en sus órganos internos que solo una persona sería precandidato de Morena a la gubernatura. Posteriormente, el 2 de febrero, la parte actora impugnó ante esta sala superior el nombramiento señalado, al cual se reencausó a la Comisión Nacional de Morena para su resolución. Entonces, aun cuando hubo varios que presentaron su solicitud con todos los documentos que se les pide, que acrediten su militancia, etcétera, solamente fue uno. Inconforme con esto, la actora, en la parte actora presenta un JDC ante nosotros y nosotros lo reencauzamos a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Digo, nada más rápidamente para los que no están tan familiarizados con esto, hay diversas instancias. Cuando las situaciones o las vulneraciones o las controversias surgen al interior del partido por las decisiones del partido, el primero que conoce es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en el caso de Morena, y así en cada partido tienen un órgano de justicia que conoce primeramente de los conflictos internos de los partidos políticos. Entonces, pues nosotros estamos obligados a que se agote toda la cadena impugnativa y por eso se reencausó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Finalmente, ¿qué resuelve esta Comisión de Justicia del partido? ¿No? Sobre ser respecto al registro impugnal, considera que se consumó de manera irreparable y la razón que dio es, como ya acabó el periodo de precandidaturas, este acto se ha consumado de forma irreparable y como ya se admitió, se sobrese. Esa fue la razón que dio. Y la parte actora había reclamado, estaba reclamando la omisión de solicitudes de información que había hecho respecto de unas encuestas que había hecho Morena antes de este registro, ¿no? Porque él consideraba que había sido posicionado de mejor manera que los otros aspirantes a precandidatos. Entonces, efectivamente, sobre el juicio, o sea, lo declara improcedente, pero como estaba reclamando omisiones, ordena que al partido, a los órganos competentes del partido, que contestara respecto de sus solicitudes. Y obviamente vamos a la instancia les decía que quien conoce en los procesos electorales respecto de todo lo que tiene que ver con la designación de candidaturas al interior del Estado, pues es el Tribunal Electoral del Estado de Durango. Entonces, impugna esta resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. ¿Y qué hace el tribunal? Considero yo correcto, revoca la decisión impugnada y confirma el proceso interno de selección de candidaturas de Morena Durango por las razones siguientes. Como ustedes saben, sobre todo las autoridades electorales, los actos dentro de los procesos electorales solamente se tornan irreparables o son definitivos cuando concluyen las etapas. Hay tres grandes etapas en los procesos electorales, que es preparación de la elección, jornada electoral y la etapa de resultados. Entonces, esto sucedió durante la etapa de preparación de la elección. Entonces, dentro de la etapa de preparación de la elección están las precampañas, los registros de candidaturas, las campañas, y mientras no se cierra esta etapa con el inicio de la jornada electoral, si se impugna en tiempo, todos los actos son reparables. Entonces, correctamente el tribunal local le dijo, esta resolución es incorrecta, se revoca y analiza en plenitud de jurisdicción. ¿Y qué quiere decir esto? Pues, efecto de que no se vulneren derechos por lo avanzado del proceso electoral, pues lo analiza directamente el tribunal y analiza el fondo. Entonces, ya no lo regresó a la Comisión de Justicia para que analizara, sino analiza directamente. ¿Qué fue lo que razona? La Comisión Nacional solo estaba obligada a publicar la relación de solicitudes de registro y no el dictamen. Había por ahí un agravio de la parte actora que decía, oye, es que publicas la lista de quién resultó electo como precandidato, pero no nos dices las razones o el dictamen del por qué. Entonces, lo que el tribunal le responde es,
no existe una obligación y efectivamente la convocatoria solamente hacía alusión a la obligación de presentar la lista de los quienes fueron aprobados y pues en este caso solamente fue uno quien finalmente fue la candidata a la gubernatura por Morena en Durango. Respecto de las pruebas supervenientes ofrecidas, el actor estuvo en condiciones de aportarlas desde la presentación de su demanda. Aquí lo que el promovente planteaba era que no se habían admitido sus pruebas supervenientes. Una prueba superveniente para que sea admitida, o generalmente las pruebas supervenientes son aquellas que se presentan y surgen con posterioridad a la presentación del medio de impugnación. Y es criterio de que si no tenía conocimiento de ellas y las ofrece cuando eran anteriores a la presentación, hay que justificarlo. Y esto es algo que no hace la parte actora. Es por eso que el tribunal local le desecha las pruebas. El actor no aportó los medios para acreditar la inexistencia de la celebración de la sesión en la que se determinó la aprobación de la precandidatura controvertida. Igual, plantea como agravio, como concepto de violación, pues que no se celebró ninguna sesión para aprobar este registro de precandidatura. Y lo que dice el tribunal local es, oye, es que no me pruebas que no se llevó a cabo esta sesión. También nos planteaba, o les planteaba más bien al tribunal local, que Marina Vitela Rodríguez tuvo una ventaja indebida, porque por ahí de diciembre la nombraron coordinadora de los comités defensores de la Cuarta Transformación, y eso en opinión del promovente le daba una ventaja respecto de los demás, inclusive había actos anticipados. Entonces, lo que resuelven es, no tuvo una ventaja indebida al haber sido coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Durango, porque no se ve que entre sus atribuciones estuviera fomentar el voto. Entonces, para contestar este agravio, ¿qué hace el tribunal local? Hace un requerimiento a los órganos internos del partido político. Y el partido y lo hace porque en la normativa interna de Morena pues no existe un fundamento estatutario de otra normativa respecto de estos coordinadores. Responde el requerimiento y que dice, a ver, son como cargos honoríficos, dentro de sus atribuciones pues no está el buscar el voto o posicionarse ante el electorado, inclusive pues no hay tales nombramientos, no estamos hablando de los órganos formalmente que encuentran fundamento en los estatutos. Entonces, pues en realidad no hay esa ventaja indebida de la que tú te estás quejando. Que el nombramiento de la precandidatura se haya realizado en un evento público el 29 de enero obedece una estrategia amparada bajo los principios de autoorganización y autodeterminación de los partidos. No supuestamente, el registro se dio el 1 de enero del 2022 y había una queja de la parte actora diciendo, oye, el 29 de enero hasta el 29 le entregaste la constancia de que iba a ser la precandidatura única. Entonces, pues en realidad pues lo que le contesta el tribunal, bueno, pues efectivamente siempre se supo que desde el primero se había designado como tal y pues ese evento pues fue con fundamento a los principios de autoorganización y autoorientación de los partidos que rigen en la materia. Entonces no hay ninguna violación que perseguir. El método de encuesta solo estaba previsto como desempate en el supuesto en el que se aprobara más de un registro, lo cual no sucedió. Uno de los grandes reclamos que hizo la parte actora, inclusive no lo hizo saber así, es, él decía, yo gané las encuestas que realizó Morena. Entonces, como yo gané las encuestas que realizó Morena, había una directamente del partido, inclusive se habían contratado, creo que por ahí empresas, pues yo soy al que me debieron haber designado como precandidato. Lo que se perdía de vista es que, de acuerdo al procedimiento para la selección del candidato, estas encuestas solamente se realizarían en caso de que se eligiera más de un precandidato, ¿no? Y servirían como guía para que finalmente se eligiera el candidato a la gubernatura de Durango. Y estas encuestas de las cuales hablaba la parte actora habían sucedido con anterioridad a todo este proceso. Entonces, eran
eran encuestas, sí, efectivamente, que pudo, que realizó Morena de acuerdo a su autoorganización y a sus decisiones como una estrategia para conocer a los candidatos, pero no eran parte del proceso que se había establecido en la convocatoria. Y es por eso que lo desestima así el tribunal local. También hace agravios contra, en cuanto al principio de paridad, la Comisión Nacional de Elecciones hizo la valoración correspondiente al perfil sin que su idoneidad se haya sustentado en razones de género. Sí, lo que dice el tribunal, a ver, esto se hizo en razón de la estrategia del partido, realmente género no tuvo que ver. Y dice, y aunado a ello, pues sí, sí abona al cumplimiento de la paridad de género porque se está nombrando a una mujer. Y aparte el acuerdo, hay un acuerdo del Instituto Nacional Electoral en el cual estableció que en las elecciones que se iban a realizar en los 6 estados este año, los partidos políticos tenían que nombrar 3 hombres y 3 mujeres, sin poner una regla adicional. Y lo que decía el actor es que deben de tomar en cuenta que hay bloques, o sea, que debe de considerarse en qué estados tiene más posibilidades de ganar Morena para ahí poner mujeres. Me pareció una idea interesante, solamente que esa regla ni estaba en la convocatoria, ni estaba en el acuerdo del INE. Es por eso pues que se estima que con el hecho de nombrar 3 mujeres sin importar los bloques de competitividad, que es lo que les digo, es esta idea de poner a mujeres donde tenga más posibilidades de ganar Morena. Entonces, en realidad, pues no había violaciones a la paridad de género. Aun cuando solo está obligada a publicar la lista de las solicitudes aprobadas, se tiene la obligación de garantizar el derecho a la información del promedio como participante. Un poco retomando lo que ya dije, efectivamente la convocatoria solo dice, tú vas a publicar quién fue el precandidato o los precandidatos ganadores, no hablan de un dictamen. Sin embargo, el tribunal local reconoce que como participante el actor tiene derecho a saber por qué su perfil no es idóneo y por eso ordena que se le haga llegar esta información, ¿no? Es su derecho a saber. Ahora, finalmente, la sentencia de la Sala Superior, ¿qué fue lo que sucedió? Se confirmó lo que fue materia de impugnación, la resolución del tribunal local. Y digo, para los estudiantes, ¿por qué decimos en lo que fue materia de impugnación? Conforme van pasando las diferentes etapas de la cadena impugnativa, las diferentes autoridades que son competentes, pues hay agravios o hay temas que ya no tocan en sus planteamientos, en sus demandas. Entonces, respecto de lo que impugnó la parte actora, se confirmó en lo que fue materia de impugnación la resolución del tribunal local. ¿Qué dijimos? La sentencia sí fue exhaustiva, ya que el tribunal local se pronunció sobre cada uno de los agravios del actor. Ahí traía como un planteamiento el actor en el que decía, oye, es que me estás revocando la improcedencia, pero no me estás analizando los demás agravios que hice valer ante el tribunal local. Pero en materia procesal, si tú revocas la improcedencia y atiendes en plenitud de jurisdicción, lo que tú tienes que analizar es los agravios que hizo valer ante la Comisión de Justicia que no analizó y ya no hay obligación de analizar los demás agravios, es por eso que se desestima el agravio. Y inclusive se le dice cómo sí se analizaron todos sus planteamientos tema por tema, ¿no? Que no vale la pena que se los repita porque ya lo vimos en la sentencia que comentamos. Posteriormente, lo que resuelven los magistrados es que fue correcto no admitir la prueba superveniente porque el actor no expone las circunstancias específicas que le impidieron tener conocimiento del medio de convicción. Aquí hay que platicarles un poquito más qué eran estas pruebas supervenientes. Era una denuncia que había presentado ante las autoridades penales porque supuestamente el documento con el cual se publica la aprobación de la candidata o de la precandidata única a la gubernatura de Morena, no se publicó el primero como estaba sentado en el documento, sino hasta el 5 de enero del 2022. Y por ahí ofrecieron unos peritajes en materia electrónica para decir que la fecha asignada en el documento no es la misma en la que se había publicado. Entonces,
Nosotros confirmamos esa parte de lo que resuelve el tribunal local, le decimos, bueno, pues es que tú me dices que esto es una prueba superveniente, pero no me explicas por qué no la presentaste con tu demanda, cuáles fueron las circunstancias que te impidió hacerlo. Y de hecho ya la demanda ante nosotros nos ponen supuestamente que se enteró hasta el informe circunstanciado. Decimos, pues es que esto es novedoso, esto es algo que debiste haber explicado en la instancia local, no con nosotros. Entonces fue correcto. Y también nos pareció, y lo platicamos con el magistrado, poner argumentos adicionales, ¿no? Lo cual me parece correcto. El hecho de que esto pues de nada demuestra que es ilegal el nombramiento. O sea, el que finalmente pudieras probar que electrónicamente se publicó hasta el 5, pues no, en realidad no demuestra ni prueba que fue ilegal la persona, que no es un perfil idóneo y mucho menos que la parte actora tenía un mejor derecho. Entonces, son de esos agravios que no te dan para lograr tu pretensión principal, porque esa era su pretensión, es no le elijas a mí, yo soy un mejor perfil. También eso en cuanto a ese tema. Y luego, ¿sigue? La resolución impugnada no es incongruente, pues era posible que el tribunal local confirmara la designación de la candidata y que al mismo tiempo asegurara el derecho de acceso a la información. Ahí lo que nos hace valer el actor es que hay una incongruencia. Dice algo así como, ¿cómo me dices que está debidamente fundado y motivado el nombramiento de la precandidata única? Y por otro lado, reconoces que tenía yo derecho a saber los motivos por los cuales yo no era el perfil idóneo. Pues es que en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, una cosa es que ella cumpla como el perfil, con la estrategia, con los requisitos formales para ser precandidata única, y otra es que tú tengas un derecho a saber, un derecho a información, a saber por qué consideró el órgano interno que no eres el candidato idóneo. Entonces, se desestima la incongruencia alegada por el actor. Y la sentencia se encuentra debidamente fundada y motivada, puesto que sí se analizaron las pruebas del expediente, aunado que el actor no controvierte los razonamientos de la sentencia local por las que señaló que no se acreditan los actos anticipados de campaña de la candidata designada. Esto es el tema que traía desde la instancia anterior respecto de que ella, como coordinadora de los comités para la defensa de la cuarta transformación, pues esto le daba una ventaja indebida, ¿no? Y fue un poco más confirmar lo que resolvió el tribunal local, en el sentido de que pues, efectivamente no se desprende que tenga actividades que la puedan posicionar o que pidió el voto, y se le dijo claramente, pues si realmente eso era cierto, pues tenías que probarlo, ¿no? No solamente inferir que por el hecho de haber sido nombrada, eso le daba una ventaja indebida. Inclusive hay jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral que pues para considerar que es indebido que alguien que está contendiendo para una candidatura tenga un cargo partidista, pues tiene que estar en la normativa, y esto en la normativa de Morena no existe. Entonces, pues en realidad nos pareció que fue correctamente desestimado por el tribunal local esta circunstancia. Y pues a lo mejor el tema que es un poquito más interesante es respecto de los agravios de paridad. La resolución impugnada sí se considera pegada a derecho, pues no se establecieron lineamientos específicos para instrumentar la paridad en las gubernaturas, además de que la petición de la actora implicaría interpretar la paridad en perjuicio de una mujer. Esto es un poco en el sentido de lo que se resolvió por el tribunal local. No había, como les decía, no había una regla en la convocatoria. El acuerdo del Instituto Nacional Electoral lo que obligaba a los partidos políticos era que nombraran 3 de 6, ¿no? Y en ningún momento dijo, oye, bloques de competitividad y aparte pongan a las mujeres en donde tengan más posibilidades de ganar. Tampoco existía como regla. Sí hubo un juicio de Sala Superior, creo que fue el 92, 2021 o 2022, les corroboro el dato, donde sí dijimos que Morena no había mecanismos para garantizar la paridad de género de manera idónea, y que esta cuestión de los bloques de competitividad pues es algo que debía tomarse en cuenta para el próximo proceso electoral. Entonces,
pues en realidad no había condiciones para hacer lo que pretendía la parte actora, ¿no? No podíamos ir en contra de nuestra propia resolución, ni del acuerdo que fue derivado de una resolución nuestra. Entonces, fue por eso que consideramos que debía confirmarse la resolución del tribunal y finalmente la candidata que se registró para fue la que contendió como candidata de Morena a la gubernatura de Durango. Entonces, pues esto fue a grandes rasgos. Si ustedes me preguntan, ¿y el criterio novedoso de la Sala Superior? No fue un criterio novedoso, era un asunto importante por lo que estaba en juego. No podemos negar que Morena cada vez tiene más presencia, tiene una presencia importante en el país y que la designación de su candidato pues, puede ser importante por las implicaciones que tiene en un proceso electoral, pero en realidad no hubo un criterio, fue resolver con firma de derecho. Si a mí me preguntan, y lo digo a título personal, resolvimos conforme a derecho, conforme a la jurisprudencia existente y tratando pues de privilegiar los principios de autoorganización del partido político, ¿no? Como ustedes saben, nosotros no podemos tomar decisiones por el partido. Los tribunales estamos para que el partido respete sus estatutos, respete su normativa interna. Efectivamente, si alguien gana conforme a su normativa interna, conforme a sus estatutos, pues es lo que se puede proteger en un juicio, pero nosotros no podemos poner absolutamente a nadie en una candidatura. Entonces, pues a grandes rasgos fue esto el asunto y vamos a la parte interesante de la sesión de preguntas y respuestas y opiniones, ¿no? Si algo no quedó claro, también… por favor pregunten y vamos viendo punto por punto, estoy a sus órdenes, ojalá que pues podamos tener una discusión. Entonces, quien quiera hacer una pregunta, algún comentario, adelante. O los estudiantes, si algo no quedó claro, porque como que de repente damos por hecho ciertos temas procesales y que aprendemos hasta que trabajamos o hasta que llevamos otro tipo de materias, adelante, cualquier pregunta que quieran hacer. Si alguna de las decisiones, porque si vieron cada agravio, cada planteamiento se fue desestimando por alguna razón, si alguien quiere que se le repita alguna de las… de los argumentos a la decisión, pues adelante. Hola, buenos días. Hoy, a mí me gustaría que nos comentaras un poco cómo funciona el escuchar a las partes en este tipo de asuntos. ¿Cómo las ponencias escuchan a las partes? ¿Qué es lo que se toma en consideración en esos procesos? ¿Te refieres concretamente a estas audiencias de alegatos que se hacen un poco en el ánimo de esta justicia abierta que tanto han impulsado el magistrado Reyes y los demás magistrados? Pues mira, a mí lo que me parece muy interesante de estas audiencias es que el magistrado invita a sus secretarios a escuchar, ¿no? Esto nos ayuda a nosotros como ponencia, no sé si se haga en otras ponencias, creo que sí, porque hemos compartido audiencia con otros compañeros, pero esto enriquece mucho al debate, ¿no? El magistrado le gusta mucho discutir los asuntos, le gusta que le demos razones fuertes, que fundamentemos lo que estamos diciendo, y creo que pues, esta dinámica de que estén involucradas las partes, el magistrado
y que está abierta a todos, no solamente al que sea favorecido con las resoluciones, sino a todo aquel que sea parte en el juicio y quiera hacer algún tipo de alegato. ¿Cómo son? Muy sencillo, se pide una cita, se habla directamente a la ponencia y se consulta con la agenda del magistrado, y generalmente estamos, te digo, el magistrado, las partes, se graban, entiendo que se graban, inclusive hay por ahí boletines donde se informa qué fue lo que se dijo, y escuchamos a las partes. Hay unos tiempos ahí medio determinados, pero en realidad pues la idea es que ellos puedan decir todo lo que tengan necesidad de aclarar respecto de las demandas, ¿no? A mí me parecen importantes porque muchas veces hay cosas que las demandas no se entienden y te lo aclaran, ¿no? O hay puntos que hasta que te lo platican, te das cuenta de la importancia de darle un poquito más de análisis a ese tipo de cuestiones. Entonces, pues más o menos esta es la dinámica. Yo he visto que el magistrado Reyes generalmente no pone límites de tiempo, y me sorprende porque trata de estar en la mayoría de las audiencias. Entonces, pues más o menos esta es la dinámica. Nos permite a nosotros preguntar, lo cual es bueno porque hay veces que hay puntos de la demanda y del ofrecimiento de pruebas que no tenemos tan claro. Entonces, también nosotros como secretarios tenemos la oportunidad de preguntarles, bueno, ¿y a qué se refiere esto? ¿No? ¿O cuál es la interpretación que me estás proponiendo de este tema? Entonces, más o menos esa es la dinámica. A veces hay inclusive audiencias conjuntas entre magistrados, ¿no? A mí me ha tocado por lo menos estar en dos, donde está el magistrado con algún otro, que se dan conjuntas, y eso pues es mejor, ¿no? Creo yo que hay buena comunicación entre ponencias, y esto se ha logrado a través de esta justicia abierta que tanto se ha impulsado. No sé si con eso responda a tu pregunta. ¿Alguien más? Una pregunta. Si se hubiera impugnado más la convocatoria que el resultado, ¿crees que hubiera cambiado el sentido de esta sentencia? El hecho de haber pedido que esa convocatoria cumpliera más requisitos, que se diera cómo se iba a dar resultados y tuviera más información, ¿crees que hubiera cambiado ese sentido? Pues, por ejemplo, hablábamos de las reglas de paridad. Yo creo que si a eso te refieres, por ejemplo, uno de los puntos más destacados de la sentencia, me parece que las reglas estaban dadas en ese rubro. Sí, existe una reforma constitucional, hoy hablamos de paridad en todo, pero pues como el mismo transitorio lo dice, esto ha sido paulatino, y te digo, las reglas estaban dadas tanto por el acuerdo que se había emitido, por una decisión de la propia sala superior, inclusive en otra sentencia anterior ya habíamos dicho, esta cuestión de los bloques de competitividad será para el siguiente proceso. O sea, a mí me parece que no hubiera cambiado mucho. Ahora, en la parte actual alegaba mucho, es que yo gané las encuestas, pero es que las encuestas no definían al candidato ni al precandidato, ¿sí? Las encuestas que se hicieron, que aparte fueron distintas a las que hablaba la convocatoria, pues eran para darle una idea a Morena de los perfiles que querían participar, pero en realidad estaba fuera de la convocatoria, ¿no? La encuesta no determinaba quién iba a ser el candidato. Inclusive, si leemos completa la convocatoria, la última palabra la tenía el órgano interno de Morena respecto de eso. Entonces, yo creo que estos asuntos siempre hay que verlos con este afán de respetar las decisiones del partido político, así como hay que ser muy tajantes, decir, oye, tus estatutos dicen esto y no los estás respetando, ¿no? Ahí es donde el tribunal tiene que tomar decisiones, pero siempre tratar de privilegiar que la decisión del partido, sobre todo un partido que hace tanto hincapié en sus militancias, en sus documentos básicos, se respeten. Entonces, en mi opinión, yo creo que no hubiera cambiado mucho la decisión. La verdad, lo que sí sé es que la convocatoria estaba firme. No recuerdo cadena impugnativa respecto de la convocatoria.
Creo que sí hay, pero no estoy seguro. Pero sí estaba firme, ¿no, verdad? No, entonces, pero bueno, aún así no se impugnó y eso le da definitividad a la convocatoria. Pero si a mí me preguntas, yo creo que las reglas estaban dadas, ¿no? Oye, ¿que podría tener mejores reglas Morena para sus procesos internos? Bueno, sí, se lo hemos dicho en sentencias. Oye, si estas reglas no te están acomodando, y se lo hemos dicho, sobre todo en el 2020 que renovaron, pues cámbialas. Por ahí debe haber un párrafo donde lo dijimos, se dictaron muchísimas sentencias. Entonces, pero tenemos que respetar eso, ¿no? Su normativa interna, su autoorganización, su autodeterminación. Esa es la palabra que me faltaba. ¿Alguien más? Bueno, gracias, maestro Sergio. En redes sociales hay dos preguntas de Diana Morales. ¿El tribunal puede incidir en las obligaciones que debe cumplir el partido político en materia de selección de candidatos? Y de Mónica Montaño, ¿los bloques de competitividad aplican solo para ciertos estados? A ver, yo contestaría tajantemente, no debemos incidir en sus decisiones, debemos de procurar que tomen sus decisiones conforme a sus estatutos, pero si la pregunta es que nosotros debemos meternos en su decisión, creo que ya lo comentaba hace rato, ¿no? Se debe de privilegiar la autoorganización y la autodeterminación de los partidos políticos. Respecto a los bloques de competitividad, también ya lo decía, es algo que no va que no sucedió y no va a suceder en los procesos de este año, precisamente porque las reglas, como ya se los mencionaba, estaban dadas. Entonces, la obligación de los partidos hasta donde se llegó fue, tienes que nombrar tres mujeres y tres, o por lo menos tres mujeres y tres, si se limita a eso, en los seis estados. Entonces, pues no hay una obligación de bloques de competitividad. Como sucede también en diputaciones, ¿no? Ahí sí se ha buscado que la paridad es, oye, no me pongas a las mujeres en distritos perdedores, ¿no? Eso sí se ha buscado en otros ámbitos. Y comentar un poquito esto saliéndome del tema, creo que fue lo que me faltó y se dijo en nuestra sentencia y fue importante respecto de la paridad de género. Algo que tiene que quedar claro es que la interpretación de las normas no es neutral, ¿no? Y esto lo ha dicho la Sala Superior en muchas sentencias. ¿Qué quiere decir esto? La paridad es, oye, es que hay más mujeres que hombres, paridad, ¿no? El tribunal ha dicho… la interpretación de las normas no es neutral, no es, digo, podemos estar en desacuerdo, no, yo sé que es un tema que hay ciertas personas que no lo aceptan, pero sí puede haber más mujeres, sí puede haber más del 50% de mujeres, y eso se dijo en esta sentencia, un poquito dándole un matiz para decir, oye, no podemos resolver en contra de una mujer que ha sido designada, o sea, porque aparte de tu pretensión, creo yo, la pretensión no era la paridad, la pretensión era favoréceme a mí y saca a una mujer de la competencia. Entonces, me pareció importante dejar claro esto. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Sí, creen que alguna no la contesté, ¿cuál sería? Y lo ampliamos. Era bloques de competitividad y si se puede incidir en las decisiones de los partidos políticos para nombrar candidatos. Mi respuesta a uno fue no, o sea, nosotros no debemos de incidir ni meternos en la vida interna de los partidos políticos, el tribunal está para defender la constitucionalidad y la legalidad de las decisiones y en cuanto a los partidos políticos que cumplan con su normativa, ¿no? Y en todo caso que su normativa no sea contraria a la ley y a la constitución, pero como tal meternos en la vida interna de los partidos políticos, mi respuesta es no.
Y lo de los bloques de competitividad, pues ya lo comenté, las reglas en este caso estaban dadas y las reglas para las 6 gubernaturas que se iban a elegir durante 2022 para todos los partidos políticos es nombra cuando menos 3 mujeres. Y respecto de tomar o tener mecanismos que fueran idóneos o malos, porque Morena no los tenía y que se incluye esta idea de bloques de competitividad, pues tiene que ser para el siguiente proceso electoral. Hoy en día se satisface únicamente nombrando 3 mujeres, no más, independientemente de si el distrito es ganador o es un distrito perdedor respecto al partido. En redes sociales, Carlos Islas Neri te pregunta, ¿los bloques deben ajustarse a la paridad en forma vertical u horizontal? Estamos hablando de gubernaturas. De gubernaturas. Pues, a ver, la paridad horizontal implica que haya paridad entre hombres y mujeres, ¿no? Me parece que esa está cubierta. No, me gustaría que me ampliara un poquito más la pregunta, y más hablando de gubernatura, si la puede ampliar. Sí, le pediremos que la amplíe en redes sociales, gracias. Como dicen, más que una pregunta, que me gustaría que ampliaras una idea que señalabas al final y que estaba vinculada con la pregunta anterior. Esto que decías, la interpretación de la norma no es neutral, ¿no? Pero también al final de la pregunta nos recordabas algo que es muy importante. Los partidos políticos tienen principios constitucionales que deben observar, ¿no? Yo creo que estas dos ideas son muy interesantes, un poco nada más para complementar la idea, ¿no? Es decir, la interpretación que ustedes hacen tiene una carga en función de principios, ¿no? Y ¿cómo se procesa eso a la hora de tomar las decisiones en la ponencia? Mira, hablando de esta interpretación neutral, ¿no? Que no se hace de manera neutral. Por ponerles un ejemplo, un congreso donde hay más mujeres que hombres, tú no puedes venir a controvertir esa cuestión. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones detrás, ¿no? Esta discriminación histórica que han sufrido las mujeres durante tanto tiempo, el poco acceso a los cargos públicos, entonces, pues es una manera, es un principio para compensar todo eso. O sea, sí tiene una razón de ser, no es mujeres por mujeres, no es una necedad, ¿no? Es equilibrar ese desequilibrio que ha habido entre personas del sexo masculino y personas del sexo femenino. Entonces, pues eso es lo que está detrás. Y para tomar las decisiones jurisdiccionales tienes que tener en cuenta siempre, sobre todo cuando están implicadas cuestiones de géneros, de acceso de las mujeres a los cargos públicos, esto, ¿no? Esto no ha resuelto, digo, ha habido como una obligación, pero a mí me parece que conciencia para que de verdad tengan las mismas oportunidades no es algo que hemos alcanzado al día de hoy de manera integral. Por eso, en mi opinión, pues deben de continuar este tipo de medidas y acciones afirmativas. Esto no se ha terminado, porque esa es también la idea, ¿no? Una vez que se cumpla, desaparecen las acciones afirmativas. Me parece que no estamos en ese momento y sinceramente no sé cuándo lo vamos a estar. Una pregunta. ¿Usted cree que se tendrían que implementar lineamientos específicos en cada estado o con la norma general es suficiente? Yo creo que es posible las dos cuestiones, ¿no? Solamente que si el INE emite lineamientos generales y los estados quieren implementar, las autoridades administrativas, ¿no? Pues tendrán que sujetarse.
Me parece así de entrada, sin pensarlo mucho, que no es incompatible, porque pues, los estados pueden inclusive ir más allá de lo que establecen los lineamientos, ¿no? Tomar medidas que garanticen de mejor manera, siempre y cuando hay un ajuste. Pero evidentemente hoy en día, sin duda, la Autoridad Administrativa Nacional pues, tiene sus decisiones por todas las competencias que se les dieron en 2014, seguramente sus decisiones impactarán en los demás estados respecto de sus elecciones, ¿no? Porque así está configurado nuestro sistema nacional. Al no haber más preguntas, agradecemos al maestro Sergio Iván Redondo Toca por la exposición de este SUB-JDC 425-2022. Del mismo modo, agradecemos a TV UGED, el canal cultural de la máxima casa de estudios del Estado, y a su directora, la maestra Elena Ávila Zúñiga, por las facilidades otorgadas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales y la Universidad Juárez del Estado de Durango y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, AMESIP, las agradece a todas y todos su presencia y participación en este taller de análisis de sentencias. Les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias. Les pedimos que no se vayan de la transmisión. En un momento iniciaremos con la siguiente actividad. Muchas gracias.